Muy bien, estamos en un diálogo libre a través de Clix TV y siempre por la señal de Telecable del Mar, saludando a todos nuestros amigos que nos siguen en los diversos distritos que conforman la provincia de Chura y también en el distrito de La Unión. Expresamos nuestro saludo cordial a ustedes, amigos, y recuerden que pueden escribirnos a nuestro Facebook de Diálogo Libre o en todo caso también a nuestro Facebook personal, o puede llamar al 96878-8574. 96878-8574, porque hoy estamos con el ingeniero Rubén Eche Morales, con quien estamos conversando el tema de la pesca, de esta nueva ley de flagrancia que pone en peligro a muchos pescadores y que es un tema polémico de alguna forma, de varios puntos, pero que vamos a tratar de dar luces en esta entrevista. Como siempre, estamos en un diálogo libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Señor Francisco Ayala Chunga, un líder con visión de desarrollo. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice, juntos todo lo podemos. Bueno, y gracias también al señor Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina desde Chura, al señor Raúl Chunga Ruiz, gobernador político de la provincia de Chura, a la cevichería del restaurante turístico Miramar, que lo espera en el kilómetro 5 de Miramar, Chusis. Este fin de semana los invitamos para que pase bonito, con la mejor atención. Además, cuenta con moderno equipo profesional, área para los niños y una pista de baile para que usted se divierta a todo dar. Con la familia, con los amigos, cevichería del restaurante turístico Miramar, kilómetro 5, en Miramar, Chusis. Al ingeniero Marco Amaya Berrú, quien le brinda asesoría, consultoría, ahora con este tema de que están ahora solicitando los estudios de impacto ambiental, qué mejor que un sechurano como el ingeniero Marco Amaya Berrú. Cualquier consulta, asesoría al 937-520-036. Repito el número, 937-520-036. También a Estudio Contable Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, quien brinda la asesoría, consultoría en el tema tributario pesquero. Para cualquier información, en la calle Julio Rodríguez 201, esto es en Vice. Y recuerde, amigos de Churano, que cuide el ornato de nuestra provincia de Chura, que cuide el ornato en la Plaza de Armas. Hay mucha gente que se dedica a ensuciar en vez de limpiar. Parece que tuvieran la intención de querer tener una ciudad sucia, pero no, tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar el chip y ser personas que seamos agentes del cambio para Sechura. Así que usted joven, usted señor, señora, cuando vea a un chico o a un adulto o una señora que está arrojando basura en algún lugar público, llame la atención para esta forma de tener estas malas costumbres. Ahora sí, retomamos nuestra entrevista. Estamos con el ingeniero Rubén, con quien estábamos conversando de los antecedentes que tiene la funcionaria, la directora de le produce la región Piura, pero bajo estos argumentos que usted está manifestando, también hay argumentos que también son necesarios que los mismos pescadores asuman también parte de su responsabilidad. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, pero a ver, permíteme terminar el segundo antecedente para que la idea quede completa. La normativa autoriza al Comité de Gestión Ambiental en implementar un programa, por ejemplo, de manejo ambiental en la zona de amortiguamiento. Estamos hablando entre la zona de Constante hasta Parachique, o Matacaballo hasta Parachique. La zona de que está... Que hablamos de 2 kilómetros, de 2 millas, y que querían una milla más para ampliar. ¿Qué es lo entonces, que es? Bueno, entendamos. El decreto legislativo le autoriza al Comité de Gestión Ambiental, que tiene la potestad de poder determinar si se habilita esa zona o no. Y es la Dirección Regional de la Producción la que ejecuta los acuerdos del Comité de Gestión Ambiental. Aquí la norma no está diciendo que es la Dirección Regional de Producción que a su criterio autoriza
Si es que esa área se determina para... Pero se dio, al final se dio y al final todos no, quedaron... No se ha dado. No se ha dado. No, digo, al final la directora tomó otro rumbo y se quedó ahí. Ya, perfecto. Es que estamos hablando justamente de un antecedente de la aplicación ya de la normativa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente que no da pase, no soluciona ese problema, está impidiendo la ejecución de los acuerdos y está que se opone ante una normativa que está bien especificada, está clara. Entonces, pero lo que es preocupante es las consecuencias que se ha generado a raíz de esa mala decisión y esa mala aplicación de la ley. ¿Qué es lo que pasó? Que ella ordenó o coordinó con dirección o capitanías y en la que vinieron pues las embarcaciones de capitanía y arrastraron a todas estas embarcaciones que estaban haciendo una inversión en esta zona de amortiguamiento y que por muchos años han venido luchando, no que lamentablemente quedaron fuera del catastro acuícola porque en un primer momento ese comité de gestión ambiental no autorizó hasta la milla 1, sino hasta la milla 2. Entonces, pero lo malo de todo esto es que al no haberse cumplido con los acuerdos, saca otras decisiones en función a la formación de un comité de gestión ambiental nombrado por ella, ¿ya? Y que de alguna manera le respalda para cometer este tipo de ordenamiento, según a su criterio. Ella está hablando en función de un ordenamiento de la Bahía de Sechura, porque está en peligro el tema sanitario de la Bahía de Sechura. Entonces, ahí ha pasado de todo. Ha habido un atropello en contra de la libertad del trabajo, contra la inversión y contra la misma vida, ¿no? Y a prueba de eso están las fotografías. Entonces, ¿quién le autorizó a ella? ¿Bajo qué normativa le autorizó tomar esas decisiones? Ninguna normativa le autorizó, porque la normativa está claramente especificada. Yo recuerdo este tema que le hemos tocado inclusive con usted, le hemos tocado con la señora Indira en una ocasión, pero vamos un poquito a enfocarnos al tema de en este momento para más o menos ir avanzando con la conclusión a todo esto. Está ligado, es vinculante, porque esto es parte de la problemática. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, la pregunta sería entonces, ¿la señora Indira para quién está trabajando? Por supuesto que sí, ¿no? Tú estás haciendo una pregunta, bueno, yo me imagino que tiene un plan operativo, ya, que de alguna manera, no sé si es por desconocimiento total, pero todas las decisiones que va tomando están atentando en contra de la... ¿Y a quién está favoreciendo? A mi criterio, no sé a quién favorece, sino que está perjudicando al sector pesquero y maricultor. Pero si está perjudicando y usted dice, sospecha que todo va en contra, ¿a quién está favoreciendo? Debe haber alguien que se está favoreciendo. Bueno, eso habría que investigarlo. ¿Usted no tiene ni una sospecha de nadie? No me gustaría caer en especulaciones, ¿no? Yo lo que estoy hablando son cosas concretas, cosas ya reales que estamos viendo y que forman parte de una problemática de la Bahía de Sechura. Entonces, la preocupación sería... ¿Cómo si esta señora directora hace una mala aplicación de lo que es la normatividad, de lo que es la legislatura? ¿En qué condiciones van a quedar los delitos ambientales que ella califica como delitos ambientales? Por ejemplo, el uso del arrastre es un delito para ella, un delito que va en contra de la depredación. Ya. Entonces, pero ahora, el arrastre también es un delito que lo vienen reclamando pescadores de otro lugar, de otros sectores que inclusive están dañando sus zonas. Hablemos de la ilía, la tortuga. Hablemos del delito que ella conceptualiza. Ya, a ver, vamos con el delito. ¿Cómo usted lo...? El arrastre, de acuerdo a ella, el arrastre está depredando la especie caballa. Y eso es falso, pues. Ya. Entonces, si ella va a encontrar a una persona, una embarcación que está con su arrastre trabajando... ¿En qué parte está esa frase que usted indica? Acá tenemos, por ejemplo, una fotografía, es un reporte periodístico, ¿no? Ya, esa frase. Un reporte periodístico. Vamos a sacarlo. Uh-huh. Acá lo tenemos a la mano. Aquí está. Mira, dice, el arrastre es como una aspiradora, si sigue así nos quedamos sin caballa, mira. Ya. Ahí está. La cámara, pero ¿Puede no saber? Yo lo voy a leer para que la gente tenga... ¿Este de qué día fue? No sé, eso sí el año pasado, pero expresiones como esa la sigue pronunciando, ¿no? Uh-huh. Y está generando una opinión errada en relación a los hermanos pescadores, ¿no?
porque el arrastre no tiene nada que ver con la depredación de la caballa, pues. Y por eso que el gobernador regional tiene un concepto errado también. ¿Por qué? Porque su asesora principal en cuanto al sector pesquero le está diciendo que el arrastre depreda la caballa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros imaginarnos que para ella no es un delito el uso del arrastre? Ahí lo está diciendo, lo está afirmando, ¿no? Es un delito para ella. Entonces, si los hermanos pescadores, en este que ya se ha levantado la veda, por ejemplo, a propósito de esa veda, el Consejo Provincial de la Pesca, por ejemplo, solicitó la modificación de la norma del 2004, que es antitécnica y que estaba determinando que todos los años haya pues esta veda desde los meses de diciembre hasta febrero, ¿no? Y lo que pidió es un estudio para que el IMARPE efectivamente determine fehacientemente si conviene o no aplicar esa veda. Hasta ahora el IMARPE no ha dado resultados a pesar de que ya hizo su pesca exploratoria, ¿no? Y ya, como está en vigencia esa norma del 2004, que es antitécnica, ella misma considera que como ya pasó el 15 de febrero, tiene que levantarse entonces la veda. Ahora los pescadores, de acuerdo a esa ley, sí pueden ellos pescar, pero ¿qué dice la directora? No está prohibido utilizar el arrastre, porque su criterio es depredativo. Estamos hablando de langostino, ¿verdad? De langostino. Entonces, como ella está determinando de que no se debe usar el arrastre, va a ser un delito que los pescadores vayan a arrastrar en busca de su langostino y van a ir presos. Y si llega un inspector y por lado de los captura, están en un delito. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de excesos son las que se pueden entender cuando empiezas a ver los detalles de cada uno de la problemática que hay que identificar. Ahora, ustedes se han reunido hoy día con el presidente regional y prácticamente usted me está indicando que se van a volver a reunir, pero no hay todavía una respuesta clara si es que se va a detener o se va a ampliar o se va a suspender. Eso es lo preocupante de todo esto. Por eso te decía al principio de que a mi criterio esta próxima reunión simplemente va a servir para fortalecer la posición errada de la doctora en el sentido de que ella consigna delitos. ¿Para cuándo es la próxima reunión? No la han determinado. ¿Todavía no? No la han determinado. Es ahí donde yo hago un llamado a los amigos pescadores. ¿No hay profesionales de Churanos que puedan trabajar y hacer una evaluación o por lo menos bajo términos técnicos poder enfrentar esta situación? Por supuesto que sí, ¿no? La idea es el mejor especialista en resolver el problema es el mismo pescador. Ya. Porque él es un especialista en esa actividad. Tú estás especializándote en el periodismo, en cómo hacer entrevistas, etc. Ya. El pescador, nadie le va a enseñar al pescador a cómo preservar sus especies. Tenemos más de 7.000 años. Pero sí, tienes razón, pero también recuerda que lo mismo que hoy no era lo mismo de ayer. Por ejemplo, ahora hay nuevas formas de pesca, lo que son los hidrocarburos, están las plataformas, ha cambiado todo. Entonces, como que hay cosas que tenemos que innovar. De la innovación, perfecto. Y el pescador es el mejor innovador como un recurso humano dentro de la bahía de Churanos. Yo no estoy diciendo que el pescador no lo sea, sino que a donde yo apunto es, necesita el apoyo de la parte técnica, necesita el apoyo de la parte profesional para poder responder como usted lo muestra, como una manera técnica, ¿no? Está bien, mira, escúchenme. Se necesita que en la solución de los problemas se le haga participar al pescador para que se recojan las expectativas, exacto, que se recojan los detalles de sus y los informes que se han dado hasta el momento también. Por supuesto, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es una imposición nomás en relación a lo que son las normas de la Dirección Regional de la Producción. Y eso es algo que siempre nosotros, lamentablemente, no estamos de acuerdo con eso y siempre vamos a reclamar en contra de ello. No es porque nos queramos oponer por oponernos, pero no podemos permitir pues que se le consigne al pescador como un delincuente, como una persona que no sabe lo que hace, cuando aquí esta afirmación nos está demostrando lo contrario, ¿no? La principal responsable de aquí de la Dirección Regional de Producción no conoce el tema del arrastre, que no tiene vinculación con la depredación de la caballa. Ese es un ejemplo claro. Ya te he mencionado el ejemplo también de la zona de amortiguamiento. Y ahora, si yo te contara el tema de las plataformas de Puerto Rico y te lo demuestro, entonces, de alguna manera, pues,
Eso a mí me preocupa realmente. ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque en ese caso, por ejemplo, la plataforma de Puerto Rico se le está señalando específicamente que ellos son los causantes de la contaminación de coliformes fecales en la zona, en la playa de Puerto Rico. Ah, y otra consulta, ¿no? Esto... cuando usted tiene el estudio de impacto ambiental de la UEFA, ¿verdad? Sí, correcto. En la zona de Puerto Rico, hay una zona de Puerto Rico que se habla de 11, 12 sociedades que están ahí involucradas en la zona de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Es así? De esas 12, solamente hay 3 que están trabajando. ¿Te refieres a asociaciones? Sí, de... Yo honestamente desconozco. Ya, sí, entonces, sí. Pero la pregunta sería más rápida, entonces sería la siguiente. ¿La zona de Puerto Rico está contaminada? La zona de Puerto Rico tiene sus áreas, efectivamente, de acuerdo al último monitoreo de Sanipez, está señalando que hay áreas contaminadas por coliformes fecales. Pero ¿a dónde va la observación a ese informe de Sanipez? Que es una evaluación de riesgos que ha hecho en toda la bahía de Sechura. Yeah. Y si hablamos de Puerto Rico, la observación va porque este informe señala que específicamente son los pescadores la principal fuente de contaminación por coliformes fecales. Sanipez. Sanipez está haciendo ese informe. Yeah. Está señalando que son los pescadores la principal fuente de producción de coliformes fecales en la playa de Puerto Rico. Yeah. Y eso pues... no lo podemos aceptar. De manera particular, yo no lo acepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muchas las fuentes de contaminación que hay en Puerto Rico. O sea, ¿no lo acepta o simplemente quiere decir no solamente es el único? Está sesgada esa información. Ya. Y la UEFA también ha dicho que está contaminado. La UEFA, por supuesto, que también tiene su propio sistema de evaluación. Porque cuando yo recuerdo que presentó el primer informe en la Municipalidad de Sechura y estaba Sanipez, estaban toditos ahí presentes, y la UEFA presentó el informe y dijo, ¿sabe qué? Puerto Rico, Bayobar tiene un alto grado de contaminación, y Sanipez salió diciendo que no era verdad, ese informe estaba mal, y todo un choque de opiniones. Es justamente, estimado Jorge, es ahí donde yo realmente quiero hacer un llamado a los pescadores, porque es el tiempo de evaluar la problemática que hay en la bahía de Sechura. Y ser realista, sin miedo a nada. Porque ¿sabe lo que se debería plantear? Es que Sechura tenga sus propias instituciones que puedan corroborar los resultados de monitoreos de diferente índole que las instancias pertinentes, es su objetivo. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en el Instituto Ricardo Ramos Plata como un laboratorio de alta tecnología donde los alumnos puedan efectivamente hacer ese tipo de evaluaciones microbiológicas? ¿Y qué nos falta? Nos falta simplemente ponerse de acuerdo. ¿Por qué no invitar al sector industrial, por ejemplo, los anchoveteros, con el sector artesanal, con el sector maricultor, y juntar económicamente un fondo que nos permita darle, por ejemplo, una instrumentación al laboratorio del instituto y un plan de capacitación que se certifique inclusive internacionalmente estos alumnos para que puedan ellos ser competitivos. Competitivos y efectivamente no estar dependientes a que OEFA, Sanipez, nos esté con el riesgo de engañarnos en relación al resultado. Porque eso ya se ha dado. Justamente en algún momento en la bahía de Sechura... los intereses fluyen ahí. Correcto. Presentaron un informe que la bahía estaba completamente contaminada y se iba a degradar su categoría. Y sin embargo, los maricultores en ese tiempo defendieron. Ellos contrataron a un laboratorio externo y efectivamente a través de ese estudio técnico se demostró de que esta instancia estaba mintiendo. ¿Usted cree antecedente, por ejemplo? ¿Usted no cree que los pescadores, los empresarios han perdido tiempo y han gastado dinero en otras cosas que no han sido tan importantes para su futuro? Yo veo lo del futuro, ¿no? Pienso que es el momento de actuar y de alguna manera el Copropesca es un espacio inmediato a la que hay que aprovechar. ¿Qué es lo que va a hacer usted como parte de la municipalidad y en este tema que es importante? ¿Qué es lo que hace la municipalidad? Bueno, desde la Gerencia de Desarrollo Económico Local solicitaremos a la Dirección Regional de la Producción a través de un documento proyectando que salga de la municipalidad para solicitar a través de un informe técnico a la Dirección Regional de la Producción a su criterio cuáles son los delitos ambientales o los delitos que los pescadores pueden cometer.
De esa manera, con un informe de ese tipo, entonces podremos tomar las precauciones del caso y prevenir, incidir en la prevención. Esa es una de las cosas urgentes que deberíamos hacer. ¿Se está haciendo ya? Yo creo que, bueno, lo voy a implementar. Ya. Lo voy a implementar. Y también poner en conocimiento de que el día viernes el Consejo Provincial de la Pesca va a tener una reunión a las 3 de la tarde, donde aprovecho las cámaras para poder invitar a los hermanos pescadores que realmente se sientan comprometidos con el desarrollo de esta bahía, el sector pesquero, el sector maricultor, para que se acerquen. Es un espacio abierto para todos. ¿Para cuándo va a ser? Para el viernes 3 de la tarde, ¿no? Para todos los pescadores. Para todos los pescadores, porque debería dársele un espacio a todos los que se sientan preocupados. Yo realmente me siento preocupado porque dentro del Consejo Provincial de la Pesca hay dirigentes que no respaldan la posición de sus compañeros, sino que se ven intimidados de repente por los intereses personales, y para mí eso creo que no es correcto, porque si ellos han sido designados como representantes de un sector, ellos deben defender. O en todo caso, si no se sienten capaces, tienen un paso al costado, que es lo más conveniente. Lo más sano, sencillo, sincero que pueda haber, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, creo que todos nosotros cometemos errores. Estamos a veces por este tipo de actitudes de las autoridades, en este caso, por ejemplo, a la directora, que de una manera arbitraria impone sus conceptos. A veces nos vemos intimidados de repente, ¿no? Pienso que es una realidad. Pero, ¿por qué sentirse intimidado cuando tienes la razón? Yo no creo que eso pueda pasar. Eso es lo que me explico por qué las personas representantes no adoptan una posición y defienden a sus hermanos pescadores, en este caso. Por ejemplo, hoy día, bueno, tenemos que ser sinceros en decirlo, no estuvo, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo Provincial de la Pesca. Yo tengo ahí las fotos, no sé si tenemos ahí las personas que han asistido hoy día a esta reunión, que sería interesante, a ver si lo podemos publicar, o que son unas imágenes que he podido recoger, y de esta forma, un poco para conocer quiénes han asistido hoy día a esta reunión que ha convocado la presidencia, el gobernador regional. Se confundo presidente y gobernador ahora con tantas palabras que se ponen. No sé si ya están. Bueno, hacer un llamado pues a los pescadores en relación a darle una mayor consistencia al Consejo Provincial de la Pesca, y que podamos buscar un consenso que nos permita hacer una planificación a mediano y largo plazo de lo que son nuestras pesquerías. Ahí eso es importante, ¿no? Y hoy tenemos ya una oportunidad, que se trata pues efectivamente de una... estamos en riesgo de perder la privacidad de los hermanos pescadores. Bueno, ahí entonces está el señor alcalde, estás ahí Rubén, justamente. Está el amigo Aldo, jefe de la oficina de pesca también. Está, bueno, el representante de desarrollo económico a nivel regional, pescadores artesanales de Paita. Paita está más identificado. En el caso de Jacinto Vite, por ejemplo, él está en representación de Sechura. Estuvo también el amigo José Luis Antón Ruiz, que fueron los dos participantes en representación de Sechura. El amigo José Luis, por ejemplo, se identificó. Hay representante de Caral, Etirá también. El amigo José Luis Antón, por ejemplo, él fue sincero en su posición. Pidió de que se cambie a la directora regional de la producción por su mala sistema de gestión en relación a la bahía de Sechura, ¿no? Y esa posición es coherente con lo que venimos nosotros evaluando. Y yo no tengo tampoco ningún problema en poder afirmar eso delante de la directora. Sin embargo, hoy día no creí conveniente hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Provincial de la Pesca es una institución y uno no puede tomar una decisión sin el personal. Sin todo, claro. Correcto. Yo entiendo ahí perfectamente. No pueden ser las opiniones personales, sino tiene que ser algo ya decidido por todos, para no entrar en conflictos. Ha habido un acuerdo previo en relación a esta reunión, donde por mayoría se tomó la decisión de pedir la vacancia de la directora. Sin embargo, el vicepresidente no estuvo de acuerdo con esto y se retiró de la asamblea, ¿no? Entonces ahí son detalles que de alguna manera un poco debilitan una posición institucional, y lamentablemente tiene que ser conocido esto, porque es parte de las dificultades que pasamos como funcionarios
en búsqueda pues de la solución a la problemática del sector pesquero. Bueno, vamos para culminar y un poco saliendo del tema que nos ha traído esta noche, quisiera hacer dos preguntas. El tema de la empresa Miquimayo con el tema de los manglares de Chuyachi. ¿Ustedes antes han conocido antes? Porque la noticia dice que recién se han enterado de esta información. No creo que esto sea reciente, esto tiene, me imagino, tiempo. El desarrollo, la Gerencia de Desarrollo Social tuvo conocimiento de esta información y nos puso de inmediatamente también al tanto sobre este tema, y por medio de ella tenemos conocimiento que ya se ha solicitado a la comunidad campesina y también las coordinaciones también con esta empresa para que pueda desistir de esas concesiones, ¿no? Porque están de alguna manera involucrándose espacios donde se está planteando el desarrollo de los manglares de Chuyachi. Aunque hay un espacio que pues efectivamente todavía no hay resultados en relación si definitivamente se va a retirar esta empresa. Sin embargo, muy bien la reacción del gerente de desarrollo social en relación a informar de una vez a la empresa Vale en cuanto a esta. Segunda pregunta rapidísima nada más. Es después de la protesta que hicieron los comuneros referente a la empresa Gold Oil, empresa petrolera que quiere instalarse en el desierto, ¿ustedes qué se sabe después de esto? Bueno, hemos perdido información. Nosotros teníamos conocimiento de que una vez que se establezca la nueva directiva de la comunidad campesina, sería la primera instancia que tiene que reaccionar ante la actividad pues, de esta empresa. Está dentro de su jurisdicción, necesita prácticamente la aprobación, el respaldo social de la comunidad campesina, y es la primera instancia que le compete, creo yo, entrar en una relación directa con esta empresa para solucionar esa problemática. ¿Ustedes cuántos estudios de impacto ambiental han recibido hasta el momento de las empresas que quieren ingresar a la comunidad o a la provincia de Techura? Bueno, hasta el momento yo tengo conocimiento de 3 estudios de impacto ambiental. ¿Puedes decirlos? Bueno, tenemos la empresa Pacalmayo, tenemos la empresa Goloy y tenemos la empresa Olympic, que también tengo conocimiento, ha presentado, está haciendo unos talleres de información previo al estudio de impacto ambiental para iniciar un proyecto de ¿Y estos estudios de impacto ambiental ustedes ya les están dando un tratamiento, lo están revisando? En relación al estudio de Olympic, es un taller, se está iniciando. Lamentablemente yo no he podido asistir porque hemos estado... No hubo taller. No hubo taller, lo suspendieron. Lo suspendieron. Entonces, esa es parte de la reacción de la comunidad y su directiva nueva, que está entrando a tallar ya en estos temas que le compete, creo yo, más a él que antes que a la municipalidad. Pero también nos compete, porque también recibimos ahí la... Estaremos nosotros atentos cuando tengamos que presentar alguna observación en relación a algún estudio de impacto ambiental, como lo hemos hecho en cuanto al estudio de impacto ambiental de fosfatos o Pacific o Pacasmayo. Mayo, ya. Muy bien, ingeniero Rubén, agradecerle. Antes de terminar, queremos también agradecer a todos ustedes, amigos, por sus mensajes y sus preguntas. Estamos, como siempre, en un diálogo libre. Muchas gracias. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Señor Francisco Ayala Chunga, un líder con visión de desarrollo. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice, juntos todo lo podemos. Y bueno, agradecemos también al señor Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura, al señor Raúl Chunga Ruiz, gobernador político de la provincia de Sechura, y hay que recordar que ya se prohibieron todos los permisos para bailes, ¿eh? Bailes de carnaval en las vías públicas están prohibidos. Ya se terminó el tiempo de carnaval y hay que respetar los tiempos, y bueno, pues esperamos que eso suceda.
Y gracias también a los amigos de Cevichería Restaurante Turístico Miramar, que los espera en el kilómetro 5 de Miramar, Chusí, con la mejor atención, con lo mejor de la comida, un cevichito, un sudado, una parihuela, un pescadito frito, en Cevichería Restaurante Turístico Miramar. Ahí está su ronda criolla, por acá me están reclamando. Muy bien, al ingeniero Marco Amaya Berrú, consulta, asesoría en el tema ambiental, elabora estudio de impacto ambiental, cuenta con un personal altamente calificado, 937-520-036, reitero el número, 937-520-036. Estudio Contable Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán los espera en la calle Julio Rodríguez 201 en Vice. Así también, agradecerle a todos ustedes amigos y agradecerle a usted, ingeniero Rubén, por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias, estimado Jorge. Muchas gracias también a la provincia de Sechura y pues hacer esos votos para que puedan reflexionar en relación al futuro que se nos viene para la Bahía de Sechura. Muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes amigos. Nos reencontramos en nuestro próximo programa. Cuídense.